Se sabe todo y no se sabe nada sobre la vida de Luis Miguel. La primera de las verdades que quedan en evidencia en la serie sobre la vida del llamado El Sol de México. Otra es que el cantante parece haber cumplido su promesa de realmente contar su historia, aunque ha crecido ante las cámaras, pues el 19 de abril cumplió 48 años, ya desde el primer capítulo va revelando intimidades que le hacen ver más humano y desconocido que nunca. La tercera es que Diego Boneta entregó el alma a la interpretación y como resultado se transformó en Luis Miguel. No queda duda en que este papel le solidificará como uno de los mejores artistas latinos de su generación. El primer episodio de Luis Miguel, la serie, se transmitirá el 22 de abril próximo. A dicho episodio tuvo acceso el nuevo Geral, deja claro que la historia será contada en tres tiempos paralelos. Arranca en 1992, durante un concierto en Paraguay, y con flashbacks y flashforwards a la niñez y la adolescencia del cantante. Aunque durante los primeros minutos confunde, rápidamente se puede entender cómo los momentos sirven para anudar y desanudar la complicada relación del artista con su padre Luis Gallego Sánchez, mejor conocido como Luisito Rey. El paradero de la madre de Luis Miguel es una de las grandes incógnitas alrededor de la vida del cantante. A diferencia de lo que muchos pensaron, el tema sí se toca. Vemos a Marcela Bastieri, Ana Favela, como una mamá amorosa en los primeros años. Luego se evidencia su ausencia. Sería muy extraño y quedaría descolgado de un guión muy redondo el que no siguiera como parte importante de la historia, con la que Luis Miguel parece estar exorcizando demonios. El guión está hecho en base a entrevistas con el cantante. El primer episodio se pasea por su primera relación amorosa y sexual, la primera vez que cantó ante el público y por qué, y hasta dolorosos momentos familiares en la infancia. La serie tiene 13 capítulos y cada uno tiene el nombre de una canción de Luis Miguel. El primero es Cuando calienta el sol, le siguen La malagueña, Yo que no vivo sin ti, Culpable o no, La chica del bikini azul, Mamá mamá, La incondicional, Alguien como tú, Todo el amor del mundo, Decídete, Marcela, No me platiques más y No me puedes dejar así. El Luis Miguel niño, al que su familia y amigos le llaman cariñosamente Mickey, es interpretado por Isan Yunas, el nieto de Django e hijo de Marcos Yunas, el tercero en una dinastía de cantantes y heredero de una voz que recuerda a aquella con la que el sol sorprendió con su tema Dos enamorados, que le hizo recorrer América Latina a los 12 años. El casting fue perfecto. El Mickey adolescente quedó a cargo de Luis de la Rosa, un emergente actor mexicano conocido por la película mexicana de 2017 Cuando el lobo no está. Aunque no apareció en el primer capítulo, imágenes de su caracterización dejan ver que se parece a Luis Miguel en esa época. Pero la verdadera transformación la ofrece Boneta, quien encarna el sol desde los 17 años, tras la filmación del video de Cuando calienta el sol. Su compromiso es tan fuerte, que hasta se trabajó la dentadura para enseñar esa sonrisa con los dientes separados tan característica de Luis Miguel. Bueno, pues veremos la historia de mi paisano Luis Miguel por Netflix y Telemundo. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.